Hello, Evelyn? Come out, <laughs> come out to play. The moon does shine as bright as day. Come with a hope, come with a call, come with goodwill, or not at all. Who, who is this? But our antenna, it broke. They planted the beacon thing and it ruined everything. ¿Qué onda, banda? No hay nada como una secuela a un título que me fascinó hace 7 años para recordarme lo viejo que estoy y hacer que nuevamente me sorprenda el tiempo que llevamos como 3GB. Han pasado muchas cosas desde ese entonces. Tanto Adrián como yo ya nos dedicamos a este rollo del de gordeo a tiempo completo, y el estudio desarrollador, Night School Studio, al día de hoy es propiedad de Netflix. Así es, esto quiere decir que el juego que revisaremos el día de hoy, Oxen Free 2, Lost Signals, disponible para el PlayStation 4, PlayStation 5, el Nintendo Switch y la PC, también puede ser jugado a través de la plataforma de streaming en dispositivos móviles. Y lo mismo aplica para su precuela ahora, por cierto. ¡Qué momento para estar vivos! Bueno si a ustedes también se les notan las patas de gallo alrededor de los ojos quizás se recuerden mi reseña sobre el primer juego y de no ser así no se preocupen porque aquí pueden encontrar la promoción desvergonzada como sea oxen free es un título cuya fortaleza radica en su narrativa y su trama la cual es fácilmente accesible a través de un gameplay muy sencillo centrado a través de mecánicas tipo point and click y elecciones de las respuestas de tu personaje durante las conversaciones que tiene los Signals mantiene esta dinámica. En cuanto a jugabilidad es básicamente lo mismo. En todo caso, y para no quedarnos con un video de tres minutos, les contaré si es una experiencia que valga la pena sintonizar. Nosotros tomaremos el control de Riley, una joven mujer que recién acaba de obtener un trabajo en el pueblo costero de Camina. Su labor consiste en colocar unos transmisores en los puntos más altos de la región para monitorear lo que parece ser actividad paranormal. Sin embargo, esta no es una tarea que cualquiera pueda realizar, debido a que para llegar a los sitios de mayor elevación de camina, hay que estar en condiciones óptimas para escalar acantilados, saltar a través de peñascos e incluso saberle a eso de la espeleología. Esta actividad pasa de ser un trabajo mundano, aunque un poco extraño, a ser algo completamente siniestro y peligroso, debido a que un portal hacia lo que parece ser otra dimensión se ha abierto en la isla vecina de Edwards, lo cual da lugar a sucesos sobrenaturales, como apariciones fantasmagóricas, posesiones y hasta grietas en el tiempo. Por lo tanto, inicia una carrera contra el reloj para que Riley y su nuevo colega Jacob coloquen los transmisores en los puntos más altos de camina y ajusten las frecuencias para interferir con la señal de esta grieta en la existencia y así cerrarla. Antes de hablarles de las bondades de Oxenfree 2, porque sí, voy a chulearlo, creo que es menester responder a la pregunta obligada que suelen hacer muchos de ustedes respecto a las secuelas. ¿Le voy a entender a este si no jugué el primero? La respuesta muy corta es sí, no es necesario que hayas terminado Oxenfree para comprender la trama de esta segunda parte. Sin embargo... Los giros argumentales y ciertos elementos de la historia tendrán un peso mucho mayor si eres veterano. Resumiendo, la trama de Lost Signals es autocontenida, pero sí es una continuación del primer juego, por lo que recomiendo encarecidamente que si no lo has probado, empieces por ahí. Dicho esto y desviándonos un poco hacia el tema de las malas noticias, Oxenfree 2 en términos de jugabilidad y en cuanto a los temas sobrenaturales de la historia, realmente aporta poco, si no es que nada, con respecto a su predecesor. Incluso yo que jugué el primer título hace 7 años sentí que estaba pasándomelo de lleno otra vez con cambios minúsculos en sus mecánicas. Como ya dije, todo lo resuelves a partir de interacciones point-and-click en las que tienes que mover a tu personaje al sitio indicado para que ella mueva algo del entorno y, en el caso de las secciones más complicadas del juego, deberás sintonizar las frecuencias correctas en tu radio o en los dispositivos electrónicos fantasmagóricos para cumplir con tus objetivos. Asimismo, las amenazas sobrenaturales que acechan a Riley y Jacob son bastante similares a las del primer episodio, no solo por la forma en la que se manifiestan en la dimensión de nuestros héroes, sino por su modus operandi. Es un poco decepcionante que no se les haya ocurrido alguna otra cosa. Dicho esto, me da gusto decirles que estos son los únicos aspectos negativos, a mi ver, que tienen los Signals. Personalmente disfruté muchísimo de esta entrega y de ver en qué terminaba todo el merequetengue en el que nos metimos desde hace ya varios años. Particularmente me gusta mucho más la interacción entre Riley y su compañero de oficina que la de los protagonistas anteriores. A diferencia del Loxen Free original en el que tenías varios momentos con numerosos amigos, aquí solo está Jacob, lo cual quiere decir que él y ella se explayarán mucho más en sus conversaciones, mismas que van desde contar anécdotas mundanas de sus vidas hasta reflexiones acerca de su importancia como individuos. Digamos que hay mucho más tiempo para conectar con ellos, algo que me resultó más fácil en esta ocasión, dado que son dos personajes adultos que ya han tenido sus encontronazos con la vida y no adolescentes que apenas se van a enfrentar al mundo. Esto no quiere decir que no vayas a interactuar con nadie más. A lo largo de su travesía, Riley contactará a varias personas a través de su walkie-talkie e incluso podrá ayudarlas a resolver algunos de sus problemas, ya sea simplemente aconsejándoles o cumpliendo con algunos encarguitos simples. Como en el primer título, también hay coleccionables aquí y allá en la forma de cartas que cuentan un poco el trasfondo de camina y la isla de Edwards. Así que mantén los ojos abiertos para que no te los pierdas. No tengo realmente mucho más que decir del título. Reitero, es una experiencia simple en cuestiones mecánicas, pero tiene una historia atrapante, con todo y que no hemos dado pasos muy lejanos con respecto al primer Oxenfree. En todo caso, aprecié más los temas de los que hablan Riley y Jacob, y la forma en la que su amistad se desarrolla puede resultar bastante natural, pues las respuestas que puede dar nuestra heroína siguen desenvolviéndose fantásticamente durante las conversaciones. La presentación sigue siendo sencilla, pero memorable. Los personajes son fácilmente distinguibles uno de otro gracias a su esquema de colores, y aunque Camina no es un pueblo tan misterioso como el de la isla de Edwards, tiene paisajes naturales muy bonitos que resaltan positivamente. Debo decir que no quedé encantado con los tiempos de carga, así como con dos que tres bugs que me forzaron a reiniciar el título porque mis personajes se quedaban atorados en la versión para PC, pero tampoco son fallos que rompan el trato por el lado técnico. El audio es genial. Tu odisea por camina es acompañada de melodías atmosféricas suaves que meten una vibra de misterio de una manera extrañamente chill. Es un uso de sintetizador sumamente original. En cuanto a actuaciones de voz, yo quedé bastante complacido, particularmente porque ahora los actores sí supieron transmitir la emoción deseada en el momento justo, o sea, tranquilos cuando están parloteando de cosas sin importancia y llenas de tensión cuando la situación se pone color hormiga. Si acaso podría entender si hay personas que no conectan con ellas debido a que son, por raro que suene, demasiado naturales. Todos los actores hablan con pausas, muletillas, equivocándose de vez en cuando en lo que dicen. Ya saben, como en la vida real. No es un tipo de diálogo más ensayado al que estamos acostumbrados en experiencias preparadas y por eso podría sacar de onda más de uno. Como sea, yo las disfruté, y lo bueno es que no tienen por qué perderse ningún detalle de la trama, porque viene traducido al español, tanto ibérico como latinoamericano también. Ya para acabar, aprecié mucho mi tiempo con Oxford Free 2 Los Signals. Si bien siento que por sí solo es un juego decente, como secuela, es mucho más significativo. Y yo soy de la idea de que si ustedes son quienes jugaron el primer título hace 7 años, van a disfrutar de esta entrega al triple, porque hay varios detalles que solo ustedes apreciarán y sentirán una enorme satisfacción de ver cómo llegan a su conclusión aquí. Aprovechen que está a precio reducido, aunque si no han probado el original, empiecen mejor por ahí. Vale mucho más la pena haber experimentado el primer viaje a la isla Edwards antes de pisar camina. Gracias a todos nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de julio, entre otros, nos apoyan Mosake Ake, Fernando Romero, Natanael Enríquez, Raúz86, H2532, Deval. Jovelo Quintero, Cyrus, El Hombre Taker, Romel, Humberto Romero, Jorge Jauregui, Carlos Campos Montero, Jorge Velázquez, Enrique Salazar, Gilberto Erosa, Diego Flores, Ernesto Sánchez Benítez, El Oso Chambeador, Tigre Negro y Alfredo Fuentes. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.